Tepecuacuilco celebra Semana Santa comenzando con el miércoles de ceniza, día que inicia la cuaresma, tiempo litúrgico en el que nos preparamos para la Pascua y recordamos los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto. Domingo de Ramos. Es el primer día de la Semana Santa. En esta fecha se recuerda la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, siendo alabado por una multitud que lo aclamaba como rey con cantos y palmas. Las ceremonias litúrgicas de este día comienzan con la bendición de los ramos o palmas. La bendición, junto con la previa velación de la imagen de San Ramitos, se realiza en alguna de las capillas de la población. Desde ahí se volverá una fiesta el recorrido hasta el templo parroquial. Lunes Santo. Es la procesión de la creación y la redención en Cristo. Esta procesión, a través de los pasos que la conforman, nos recuerda que Dios, por amor, creó todo cuanto existe y que, cuando el pecado trastocó la amistad entre los hombres y Dios, Cristo vino para renovar en su persona todas las cosas. Algunos pasos representan elementos del universo, otros, momentos de la vida y pasión de Cristo. El vínculo entre unos y otros es María, en su Inmaculada Concepción. La mujer cuya descendencia, Cristo, destruiría la cabeza de la serpiente tentadora. Martes Santo, procesión de las ánimas benditas del purgatorio. Día dedicado al cuerpo y el alma del ser humano. El alma son las mujeres a las que popularmente se conoce como ánimas. Representan a las personas que están en el purgatorio. Son cuatro en referencia a los puntos cardinales y van vestidas de negro en recuerdo del pecado. Llevan cubierta la cara porque las personas que vivimos en pecado no vemos a Dios. En la mano derecha portan una vela como símbolo de la luz que nos va guiando. Y en la otra mano la Biblia y el rosario en recuerdo de que solamente mediante la oración llegaremos a Él. El oro que las cubre representa los siete pecados capitales que nos alejan de Dios. El arcángel que va en medio es San Miguel que las está presentando. Detrás de ellas viene un hombre con el torso desnudo. En una mano lleva la vida y en la otra unas tijeras, representando el poder absoluto de Dios sobre la vida de la humanidad. Posteriormente, vienen 33 agachados, gomando la cruz que nos salva. Ellos llevan una calavera que nos recuerda que después de la vida solo eso queda. Enseguida vienen hombres y mujeres penitentes, que nos representan las vanidades del mundo arrastradas por el suelo. Miércoles Santo, procesión de todos los santos. La Iglesia de Cristo concibe su ser en tres momentos. El primero es la Iglesia militante, los vivos. El segundo es la Iglesia purgante, los muertos que alcanzaron la gracia de la vida eterna, pero que aún se purifican en el purgatorio para poder llegar a Dios. Este momento de la Iglesia lo hemos representado en la procesión del Martes Santo. El último momento es la Iglesia triunfante, la de aquellos fieles discípulos de Cristo que han tenido una vida ejemplar y virtuosa, y que desde el momento de su muerte contemplan por toda la eternidad el rostro de Dios. Esto es lo que recordamos en el Miércoles Santo. Por eso, salen como pasos de procesión las imágenes de la parroquia, de las comunidades, capillas y algunas familias con motivación y sigo. Recuerdo de que, así como ellos, los santos, nosotros también con nuestra vida podemos construir el reino de Cristo y un día ir al cielo al abrazo eterno con Dios. El juego de Judas. Tradición originaria de este pueblo que data de hace más de 50 años. Consta de un hombre fuerte que lleva el rostro cubierto con un capirote negro y vestido con una túnica morada. En su mano lleva una talega que representa los 30 denarios que le dieron a Judas de Iscariote por entregar a Cristo. La talega se encuentra llena de fichas y Judas golpea con ella a los hombres que lo encaran. Este juego dura aproximadamente 2 horas y media y recorre las principales calles del pueblo. Al inicio del recorrido se observa a varios judíos, uno en un caballo, otro tocando la flauta y otros más tocando el tambor y la matraca, iniciando así el popular juego de Judas.
Jueves Santo, procesión del prendimiento de Jesús. Comienza la celebración anual del misterio central de la vida cristiana, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Como en todas partes, la misa de la Cena del Señor o del lavatorio de los pies tiene un lugar principal en este día. Al anochecer, se seguirá la representación del prendimiento, con el descenso de un angelito desde el frotis de la iglesia, luego la procesión y finalmente el divino preso. También pueden disfrutarse hasta la medianoche de la magnífica decoración que en el interior de la parroquia se prepara para contener el santo monumento. Viernes Santo, Pasión y Muerte de Cristo. Además del tradicional Via Crucis recorrido por las calles de nuestro pueblo, representando la pasión de Cristo y la adoración de la cruz, el toque especial en Tepecuahuilco lo componen las tradicionales marchas fúnebres que acompañan la procesión del silencio, llamadas los bajos de Santo Entierro, y que hacen encender el alma de sentimientos de melancolía y esperanza. Y a la medianoche, los disciplinados, hombres penitentes que flagelan su espalda y que con su penitencia tratan de unirse a la pasión de Cristo. Y como broche de oro, el Sábado Santo, la Vigilia Pascual, que junto con el Domingo de Pascua nos recuerdan que Cristo es resucitado, que muerte y vida lucharon en un duelo admirable y que, muriendo nuestro Dios, reina vivo, esperanza de vida eterna, del domingo aquel que no conocerá el final.